Señora alcaldesa de Alcázar de San Juan, doña Rosa Melchor, concejales de la Corporación Municipal, presidenta de la Junta de Local de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, doña Dolores Sánchez, reverendo padre Ángel Luis Montalvo, consiliario de esta Junta de Hermandades y superior de la Comunidad de Padres Trinitarios, presidentes de las distintas hermandades y cofradías, amigas y amigos que nos acompañáis, sed bienvenidos a este acto que nos ha reunido para la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa en nuestra ciudad de Alcázar de San Juan. Una semana que para nosotros los cristianos es la más importante, pues en ella estamos rememorando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del que dio su vida por nosotros. Lo podía haber hecho de otra manera, pero decidió morir por todos. Y lo hizo por salvarnos, lo hizo por amor. Esa palabra sencilla de solo cuatro letras y que tanto nos cuesta a veces ponerla en práctica. Podía haber venido como un poderoso rey, con un gran ejército, tener grandes tesoros, grandes palacios, y sin embargo su palacio fue un humilde establo donde nació, su ejército unos pobres, los enfermos, los necesitados, los más humildes, y su tesoro fue su humildad, su sencillez y, en definitiva, el amor a nosotros. Y bien, sin más preámbulos, ahora escucharemos unas palabras de la presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías. Por favor, Dolores. Señora alcaldesa, Corporación Municipal, consiliario, miembros de hermandades, señoras, señores, buenas noches. En nombre de la Junta de Cofradías, que tengo el honor de presidir, y en el mío propio, os doy la bienvenida a cuantos habéis tenido el gusto de acompañarnos en la presentación del cartel de la Semana Santa 2019. Tenemos ya a las puertas el miércoles de ceniza, portón de este tiempo tan especial para nosotros, los cofrades, como es la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo, en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor, que en los 40 días que pasó en el desierto, venció los engaños del tentador y nos muestra el camino a seguir. Como digo, este es el primer acto de nuestra Semana Santa de este año. Corresponde a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado y de María Santísima de los Dolores encargarse de diseñar y de realizar el cartel anunciador de la Semana Santa de este año. Esto constituye para nosotros un motivo de verdadero gozo y sano orgullo, a la vez que de gran responsabilidad que compartimos con esta hermandad. Y nos alegra enormemente que los divinos rostros de nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima de los Dolores hayan sido escogidos para dar publicidad a través de este cartel a la Semana Santa alcazareña. El cartel es un anuncio, un flash fulgurante de un paso de pasión que recoge unas imágenes llenas de misterio y simbología. Y por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, en el cartel se quiere expresar la hondura, la belleza y la enorme carga de religiosidad espiritual que se encuentra en cualquiera de las Semanas Santas de nuestros pueblos y ciudades. Este año, el protagonismo en el cartel recae en nuestro Padre Jesús y en la Virgen de los Dolores, en su salida en la madrugada del Viernes Santo. Ellos son los que anuncian nuestra Semana Santa. Es Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, con su rostro sereno, mirando al frente. Sereno, sí, aunque él sabía por lo que tenía que pasar, pero así lo quiso por amor. A su lado está su madre, con sus manos entrelazadas, su mirada baja.
Es el dolor en rostro de mujer. Es el llanto cubierto de negro manto del sufrimiento y desamparos humanos. Pero como siempre, humilde, serena, aceptando la voluntad de Dios. Ellos son los que anunciarán nuestras estaciones de penitencia, nuestra Semana Santa. Esperemos que el divino rostro de Jesús y el dulce rostro de María lleguen al corazón de los alcazareños y de todos cuantos nos visitan en estas fechas. Quiero en este momento dar las gracias al artista, a Chus Leal, autor del cartel, por haber recogido en esta composición de imágenes lo que es el espíritu de la Cuaresma. A continuación, se descubrirá el cartel, para lo cual ruego la presencia del Padre Ángel Luis. Buenas noches, hermanas y hermanos todos. Como ministro o superior de esta comunidad de padres trinitarios, tengo el gusto de darles a todos la bienvenida a esta casa, que estará abierta siempre para cualquiera de vosotros. Próximos a iniciar la Cuaresma, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Semana Santa nos presenta el cartel con el que se nos recuerda a todos la cercanía de esa semana que celebramos, en que celebramos el misterio de nuestra salvación, la muerte y resurrección del Señor. Este año el cartel nos adentra en el misterio a través de la mirada limpia de Jesús, coronado ya de espinas, con la que parece decir: no sabéis lo que estáis haciendo. Junto a la mirada baja de su madre, que sin entender lo que está pasando, parece preguntarse: ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Y el dolor se exterioriza en las lágrimas de sus ojos. Y los dos tienen razón. No sabemos lo que estamos haciendo ni cuándo pararemos la máquina del mal que fabrica víctimas donde debiera haber felicidad. ¿Hasta dónde llegaremos aumentando el hambre y la pobreza en el mundo? ¿Hasta dónde llegaremos explotando a los países más pobres de la tierra? ¿Hasta dónde llegaremos con las guerras creadas en Líbano o en Libia y en tantos otros lugares? ¿Hasta dónde llegaremos exprimiendo cada vez más a los trabajadores, impidiendo sueños de un mañana mejor para tanta gente? ¿Hasta dónde llegaremos agotando los recursos naturales de un planeta limitado para ganancia de unos cuantos? ¿Hasta dónde llegaremos con la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco? Y podríamos seguir llenando folios de interrogantes, y cuanto más nos implicaran, menos estaríais de acuerdo conmigo. Lo que ocurrió hace 20 siglos tiene mucho que ver con lo que hoy ocurre, sobre todo porque se sigue repitiendo ante nuestros ojos. Y si de algo sirve recordarlo, es para no repetirlo en el presente. Lo demás es melancolía. Este precioso cartel, elaborado por Chus Leal, a mí por lo menos me hace presente el pasado, me lleva allí para traerme aquí
me hace caer en la cuenta de que el misterio sigue celebrándose porque sigue ocurriendo. Es presente. Los que apostamos por el Jesús torturado hace 20 siglos, apostamos por el Jesús que sufre ahora, porque sigue sufriendo la tortura del hambre, de la guerra, del aborto, de la explotación laboral, de la muerte en las pateras, de los puertos cerrados del Mediterráneo, de la trata de personas, y sigan ustedes añadiendo más. En la Cuaresma del 2019 me duele la pasión del 2019. Las torturas de ayer me rebelan contra las torturas de hoy. La Pascua acaba en resurrección. Apostemos por la resurrección. Hagamos posible la resurrección luchando contra todo tipo de muerte, comprometiéndonos en una cultura por la vida. Hermanas y hermanos de las hermandades alcazareñas, identifiquémonos con Jesús y con María desde los diferentes títulos y momentos de la pasión representados en cada una de nuestras hermandades, para que todos unidos a ellos y entre nosotros hagamos posible la resurrección y la vida en este momento que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Bien, pues ya conocemos el cartel de nuestra Semana Santa. Yo no lo he visto todavía, ¿eh? Lo había visto en pequeño. Ya conocemos el cartel y en el que están representados los dos titulares de nuestra hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno y su Madre María Santísima de los Dolores. Si os fijáis, los dos, con esa mirada que transmiten tanta paz y tanta serenidad. Mirada en la que la Madre, sin hablar, porque muchas veces no es necesario hablar, solo con mirarnos es suficiente. La Madre pregunta a su Hijo el porqué de tanto sufrimiento. Y la respuesta, como decía al principio, sencilla: por amor a nosotros. Seguidamente, quiero invitar a nuestra alcaldesa, doña Rosa Melchor, por favor, que suba a decirnos unas palabras. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes, Padre Ángel Luis, presidenta de la Junta General de Cofradías y Hermandades, Dolores. Buenas tardes a todos. Con la presentación de este cartel, que este año, además, está dedicado al patrón de Alcázar, aunque no hay un modo claro de reconocerlo, pero así lo sentimos todos los alcazareños, nuestro nazareno. Empieza ya la cuenta atrás para la Semana Santa, que en los últimos años, gracias al trabajo de hermandades y cofradías, ha cobrado un papel relevante en la ciudad y os puedo garantizar, no solo por mi percepción, sino por lo que me hacen llegar todos los alcazareños que vivimos en Alcázar, como todos aquellos que, aun siendo alcazareños, residen en otros lugares y vienen a compartir con nosotros nuestra Semana Santa, ha mejorado muchísimo. Por eso, felicidades a todos. Felicitar, por supuesto, al autor, a Chus Leal, por este cartel. Este cartel que imagino que habrá realizado con gran cariño, como lo hace él todo, al menos los trabajos que yo conozco, pero este de manera especial con gran cariño, porque él está muy unido a la Hermandad de Jesús, al Moreno, como a él le gusta llamarlo, desde niño además. Es un gran conocedor de la Semana Santa alcazareña y gracias a su trabajo y al de Javier Benito tenemos la suerte, los vecinos y vecinas de Alcázar, de tener un documento que ya es un documento que pasará a la historia. Ese libro de detalles cofrades que ahora podemos disfrutar todos con su obra, del mismo modo que en este año disfrutaremos de este cartel también, gracias a esa mirada que hay detrás de la cámara y que es distinta según quién está, quién enfoca, y eso le pasa a Chus Leal.
que mira con otros ojos. En realidad yo diría que cuando de hacer este tipo de retratos se trata, lo que hace Chus Leal es mirar con los ojos del corazón, que al final son los ojos con los que mejor se miran aquellas cosas que se quieren, que se aman. Esto es una realidad, que las instituciones no podemos, ni además ni debemos, ni queremos quedarnos indiferente. La Semana Santa es una de nuestras tradiciones, de entre las más propias, y una seña de identidad más para todos los castellanos manchegos y en concreto también para los alcazareños. Además, lleva aparejado un rico patrimonio artístico y cultural que debemos de cuidar y debemos además hacerlo entre todos. Por eso me comprometí desde el principio a colaborar con todos vosotros en aquello que estuviera en mi mano y así lo estamos haciendo y así nos gustaría seguir haciéndolo. Nuestra ciudad tiene un rico patrimonio cultural, artístico, natural, ferroviario y, por supuesto, religioso, como podremos disfrutar en las próximas semanas, cuando llegue Semana Santa. Ejemplo de ello es la figura que este año se ha escogido para presidir este cartel de Semana Santa, Jesús de Nazareno, acompañado de su madre. Pero este Jesús de Nazareno, que en Alcázar de San Juan se le procesa devoción desde el siglo XVIII, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, más de tres siglos de historia, que hacen que junto a la imagen se conserven cosas de gran valor, como la túnica de terciopelo morado bordado en oro que le regaló en 1862 ni más ni menos que una reina, la reina Isabel II. No podemos olvidar tampoco que la Hermandad de Jesús es la más numerosa de toda la ciudad, la más numerosa de Alcázar, con más de 4.000 hermanos y hermanas, alcazareños y alcazareñas que todos los Viernes Santos salen a la calle y otros muchos que, no saliendo con la túnica, salen también a acompañarlo desde las aceras, los balcones o las ventanas. Por último, quiero terminar, como hacía Jesús Guzmán para comenzar, sumándome también a ese recuerdo y a ese recuerdo que en realidad es un recuerdo, podría decirse, doloroso, pero de alegría en el momento que se recuerda a alguien con quien hemos compartido experiencias. Para sumarme a ese dolor por la pérdida de don Rafael Torija, obispo emérito de nuestra diócesis de Ciudad Real. No tengo mucho más que decir, como todos los años, como he tenido ocasión de hacer en estos 4 años desde que tengo la responsabilidad de ostentar la alcaldía de Alcázar de San Juan. Solo desear que este año el tiempo y el cielo, por tanto, también nos acompañe y podamos disfrutar todos juntos un año más de la Semana Santa alcacereña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras. Y a continuación, y para cerrar este turno de palabras, lo hará don Carlos Ortiz, que es el hermano mayor de esta Junta de Gobierno de nuestro padre Jesús Nazareno, el que quiero aprovechar para agradecerte que hayas pensado en mí para ser un poco el hilo conductor de este acto. Así que muchas gracias, Carlos, y cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, quería agradecer al Consejo General de Cofradías y Hermandades de Alcázar de San Juan y en su persona a la presidenta Dolores por la oportunidad que nos has dado a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, confeccionar el cartel de la Semana Santa de nuestro pueblo 2019. Asimismo, quería también agradecer a nuestra alcaldesa Rosa su presencia hoy aquí. Sin duda, Rosa, para la Semana Santa de Alcázar es fundamental no solo el apoyo y colaboración de nuestros fieles, sino que para conseguir que Alcázar sea un referente en tema cofrade necesitamos que la Administración Pública también nos apoye. Con lo cual, muchísimas gracias y bienvenida. Permítanme que comparta con ustedes mi alegría y mi ilusión en un día como hoy, en un marco incomparable como es la Iglesia de la Santísima Trinidad, en este altar, acompañado por la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, una imagen que, como han dicho, profesa tanta devoción en Alcázar de San Juan. Es sin duda para mí un privilegio y un honor, por primera vez, poder colaborar en la presentación de un cartel de la Semana Santa de nuestro pueblo. Cuando Dolores me comunicó que
nos correspondía a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de los Dolores preparar el cartel de este año, no dudé en ningún momento a quién conferir esa responsabilidad. He de confesarles que ha sido fácil, ya que el artista pues, lo teníamos en casa. Entonces, pues para mí es uno de los artistas más importantes del momento de nuestra ciudad y cuando se lo propuse, pues él accedió sin pensárselo dos veces. Un cartel anunciador de cualquier evento pues puede gustar más o menos, puede ser más claro, más oscuro, puede tener letras, puede tener imágenes, pero el cartel anunciador de nuestra Semana Santa de Pasión 2019 no solo artísticamente es maravilloso, como pueden observar, sino que además el autor es uno de los grandes cofrades que tiene Alcázar de San Juan. Sin duda, la conjunción de la belleza artística con la devoción que Chus profesa por las dos imágenes que aparecen en él quedan patentes. Chus vivió su fe como uno de los primeros portadores de la imagen del Señor de Alcázar durante muchos años y actualmente lo hace detrás de su objetivo de su cámara. Únicamente, Chus, darte la enhorabuena públicamente porque una vez más nos ha sorprendido y has estado a la altura de lo que se esperaba. Un cartel precioso, bonito y con tanto cariño. Antes de continuar y bueno, pues darle ya la palabra a Chus, al autor, simplemente pedirle a ustedes y a todos los cofrades de Alcázar una última cosa. Como antes le he dicho a Rosa, y yo creo que también necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los cofrades para que la Semana Santa de Alcázar siga siendo un referente. Sin duda, para nosotros es la Semana Grande. Atrás quedan muchas horas de ensayos, costaleros, costaleras, portadores, portadoras, bandas, agrupaciones musicales y, por supuesto, un gran trabajo de todas las hermandades y cofradías de Alcázar de San Juan. Yo solo espero que la gente responda y que las calles de Alcázar pues se llenen de fe, de devoción y que sigamos a nuestros titulares. Sin más, les dejo con el artista del cartel de la Semana Santa 2019 de Alcázar de San Juan, don Chus Leal Tejada. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien o no? ¿Un poco más alto? ¿Así? Ah, para arriba el micrófono. Es que como tiene aquí un pompón. Bueno, ante todo, dar las gracias tanto a Rosa por estar aquí, Dolores, presidenta, Pater, hermanos mayores, señores políticos. Yo la verdad es que no estoy muy acostumbrado a estar hablando públicamente. Entonces, he escuchado muchas cosas sobre mi persona, sobre mi obra. Y bueno, lo primero que quiero hacer es acordarme de que no solamente estoy yo aquí en Alcázar haciendo fotografías para que se vean y que llevemos la Semana Santa por las redes sociales y que se conozca lo que tenemos aquí, que es bastante bonito. No me quiero olvidar ni de Luis Comino, que está aquí, ni de Iván Fernández. No me quiero olvidar de Jesús Utrilla, Pozo, de los medios de comunicación, Marta, Mancha Información. Creo que yo soy uno de los muchos que por motivos no podemos estar al lado de o bien debajo de ellos. Y nuestra forma de promover lo que es Alcázar y la fe, sobre todo la fe, es con las cámaras nuestras, ¿no? No me quiero olvidar de mi 50% como socio y sobre todo como un buen amigo, como es Javier Benito, que está en las buenas y en las malas siempre. Sobre el cartel, quien me vaya conociendo sabe que soy un poco oscuro, barroco, soy muy de Caravaggio, soy muy de Zurbarán. Entonces, soy fiel
a mis ideas y a mi forma de entender el arte. ¿Están los dos? Está el padre, el hijo y está la madre. Únicamente, todos habéis hablado de lo que es el amor entre madre e hijo, pero yo quería transmitir lo que para mí es el Viernes Santo. Cuando salen los dos, todavía es de noche, es el fondo, es la oscuridad. Conforme va saliendo los rayos de luz, llegan a un punto en concreto, que es lo que quiero plasmar en este encuentro. No quería una fotografía de lo que es el encuentro real, sino de cómo la madre mira al hijo y cómo el hijo asiente hacia la madre. Si os dais cuenta, las manos están libres. No quería quitarle nada de sus manos, porque yo creo que lo más principal para todos nosotros es ver esas manos con esa cara. Es el encuentro realmente. También quería hacer un guiño a un artista que yo creo que comenzó antes de todos nosotros, y es la fotografía o el plano que cojo sobre lo que es Jesús. Es la fotografía que yo he visto en muchas casas que hizo Ángel Fernández. Es esa fotografía que nos puede venir muy bien para el Viernes Santo o para la Pascua de Mayo, porque él es las dos cosas. Lo que pretendía era eso, la sencillez, lo que es el encuentro, lo que es el amor entre madre e hijo. Yo creo que no había que darle más realce, porque yo creo que los que somos nazarenos, cuando los vemos y cuando nos encontramos en el Altozano, para nosotros es ese gran momento donde hemos llorado, donde nos hemos emocionado, donde los portadores y las portadoras han echado el resto, todavía quedando mucha estación de penitencia, pero engrandeciendo tanto a la madre como al hijo. Simplemente era eso. Creo que hablan los dos solos. No hay que ponerles nada más. Quiero dar las gracias a Carlos Ortiz por haber confiado en mí. Dolores también tiene culpa, junto a Ángeles, que no sé dónde estás. Ángeles, que es que no te veo. Ay. Porque, bueno, siempre confían y siempre están ahí para lo bueno y para lo malo. Como está él siempre. Él está para cuando estamos felices y para cuando estamos hundidos, por lo así decirlo. No sé qué más decir, porque es que creo que lo que resume este cartel es el encuentro y es el amor que hay entre madre e hijo. Simplemente espero que lo que nos viene ya a todos los que somos cofrades, ese tema de nervios y de fe, que nos haga buen tiempo, que todas las hermandades salgan. Y a todos los costaleros, a todos los portadores de tronos, a todos los hermanos mayores, a los músicos, pues que disfrutemos, porque una estación de penitencia se disfruta cuando se pone en la calle como un símbolo de fe, y creo que es lo que no hay que perder, nunca la fe. Así que nada, espero que no les haya disgustado mucho el cartel. Y nada más, que está puesto con mucho corazón, porque para mí el que está ahí enfrente es lo más grande que hay. Gracias. Oh.
Thank you.